El comportamiento de un perro de ver a alguien como una madre no está necesariamente limitado por el género, ya que los perros son capaces de formar vínculos afectivos con personas de ambos sexos. Así que si tu perro cumple con varias de estas características, es posible que sienta que sea su madre. Amigos, sean bienvenidos. Hoy conoceremos las 7 señales de que tu perro te considera su madre. Y si te ha pasado con tu can, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Número 1. Lamidos excesivos. El lamido excesivo por parte de tu perro puede ser una de las señales más comunes de que te ve como su madre. En la naturaleza, las madres perrunas lamen a sus cachorros para mostrar afecto, establecer un vínculo y también para mantenerlos limpios. Cuando un perro adulto lame a su dueño de manera persistente y frecuente, especialmente alrededor de la cara y las manos, es una indicación de que busca esa conexión materna. Este comportamiento puede manifestarse de diferentes maneras. Por ejemplo, es posible que tu perro te lama suavemente la mano o la cara cuando estás acariciándolo, como una forma de mostrar su gratitud y afecto hacia ti. Además, puede lamer tus heridas o rasguños como una forma instintiva de cuidarte y ayudar en la curación, imitando el comportamiento de una madre perruna que lame las heridas de sus cachorros. El lamido excesivo también puede ser una manera de buscar consuelo y seguridad. Los cachorros suelen buscar el contacto con su madre para sentirse protegidos y reconfortados. Del mismo modo, si tu perro adulto se siente ansioso, estresado o inseguro, puede recurrir al lamido como una forma de aliviar su malestar y buscar tu tranquilidad y apoyo. El acto de lamer libera endorfinas, lo que puede tener un efecto calmante para el perro. Número 2. Busca tu atención constante. Uno de los signos más evidentes de que tu perro te ve como su madre es cuando busca constantemente tu atención. Al igual que los cachorros, buscan el contacto y la supervisión de su madre. Los perros adultos que te consideran su figura materna buscarán estar cerca de ti en todo momento. Este comportamiento puede manifestarse de varias maneras. Por ejemplo, tu perro puede seguirte por la casa a medida que te desplazas de una habitación a otra. Siempre te acompañará, estando a tu lado o siguiendo tus pasos sin importar lo que estés haciendo. Incluso puede esperar pacientemente afuera de la puerta del baño o de la ducha hasta que salgas. Es posible que tu perro busque el contacto físico contigo, como sentarse o acostarse cerca de ti, apoyarse en tus piernas o intentar subirse al sofá o a la cama contigo. Estas acciones muestran su deseo de estar cerca de ti y de recibir tu compañía y atención. Además, tu perro puede buscar el contacto visual contigo. Te mirará directamente a los ojos, lo cual es un signo de confianza y apego. Mantendrá su mirada fija en ti y puede incluso parpadear lentamente, lo que es una señal de afecto y tranquilidad en el lenguaje canino. Número 3. Te trae los juguetes. Uno de los comportamientos que también pueden dar una señal de que tu perro te ve como su madre es traerte los juguetes. Este acto es similar al comportamiento de los cachorros que llevan objetos a su madre para jugar y compartir. Cuando tu perro te trae un juguete, es una forma de ofrecerte un regalo y mostrar su afecto y consideración hacia ti. Puedes verlo como un gesto de confianza y conexión. Tu perro considera que eres una parte importante de su vida y quiere participar contigo en actividades lúdicas. Al traerte un juguete, tu perro busca tu atención y busca una interacción contigo. Puede ser una invitación para que juegues con él, arrojes el juguete y lo recuperes juntos, o simplemente que le prestes atención mientras él se divierte con su juguete. Este comportamiento también puede ser una manera de apego y un intento de reforzar el vínculo entre ambos. Es importante reconocer y apreciar este gesto por parte de tu perro. Asegúrate de responder de manera positiva y receptiva. Puedes tomar el juguete que te trae y jugar con él, o simplemente agradecerle y elogiarlo por su acción. Esto refuerza el comportamiento y fomenta la comunicación y la interacción positiva entre ambos. Número 4. Se acurruca contigo. Otro de los signos más reconfortantes de que tu perro te ve como su madre es cuando se acurruca contigo. El acto de acurrucarse es una muestra de confianza, seguridad y afecto y refleja el vínculo cercano que tu perro siente hacia ti. Cuando tu perro se acurruca a tu lado, ya sea en el sofá o en la cama o simplemente en el suelo, está buscando tu cercanía y calidez. Este comportamiento es similar al que los cachorros tienen con su madre, buscando protección y calor corporal. Acurrucarse contigo le proporciona una sensación de seguridad y comodidad. El acto de acurrucarse también muestra el nivel de apego emocional que tu perro tiene hacia ti. Es una forma de decir: me siento seguro y tranquilo a tu lado. A través del contacto físico, tu perro se siente reconfortado y conectado contigo, creando un ambiente de confianza y amor mutuo. Además, el hecho de acurrucarse contigo también es una forma de compartir intimidad. Tu perro disfruta de tu compañía y quiere estar cerca de ti,
participando en actividades juntos y disfrutando de momentos de tranquilidad. Este comportamiento fortalece aún más el vínculo entre ambos y refuerza el sentido de pertenencia y amor mutuo. Si has llegado hasta aquí, no olvides regalarnos un like. Con esto nos estarás ayudando a seguir publicando este tipo de contenido. Y si lo deseas, puedes suscribirte, es gratis, y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Número 5. Muestra sumisión. Cuando tu perro adopta un comportamiento sumiso contigo, busca demostrar su reconocimiento de tu autoridad y su deseo de complacerte. Puede hacerlo bajando la cabeza, agachándose o incluso ofreciendo lamidos suaves en tu boca. Estas acciones indican que reconoce tu papel como líder y busca establecer una relación armoniosa contigo. La sumisión por parte de tu perro también es una muestra de confianza y apego hacia ti. Al exhibir este comportamiento, tu perro demuestra que se siente seguro a tu lado y que confía en tu capacidad de cuidarlo y guiarlo. Este nivel de confianza es una base sólida para una relación afectuosa y estable entre ambos. Es importante que tengas en cuenta que la sumisión no debe confundirse con el miedo a la dominación. Un perro sumiso no está necesariamente asustado o temeroso, sino que muestra respeto y aceptación de tu posición como figura materna. Siempre es esencial promover un ambiente de confianza y seguridad para que tu perro se sienta cómodo y protegido. Al interactuar con tu perro, es importante responder a su sumisión de manera positiva y afectuosa. No aproveches esta muestra de sumisión para abusar o dominar a tu perro, ya que esto puede dañar la relación y causarle estrés. Número 6. Busca tu protección. Otro de los signos claros de que tu perro te ve como su madre es cuando busca protección y refugio a ti. Este comportamiento es similar al que los cachorros tienen con su madre en la naturaleza, donde buscan su seguridad y confort. Cuando tu perro se acurruca a tu lado o busca estar cerca de ti, en situaciones estresantes o aterradoras, está buscando tu protección y apoyo. Tu presencia le brinda una sensación de seguridad y tranquilidad, ya que confía en que estarás allí para cuidarlo y mantenerlo a salvo. Además, tu perro puede mostrar signos de ansiedad o nerviosismo cuando se separa de ti, incluso durante cortos periodos de tiempo. Es importante reconocer y respetar la necesidad de protección de tu perro. Bríndale un ambiente seguro y confiable donde se sienta protegido y respaldado. Esto implica ofrecer una estructura clara, límites adecuados y asegurarte de que tenga un lugar cómodo y seguro para descansar. Y número 7. Tiene un comportamiento demandante. El comportamiento demandante es otra señal de que tu perro te ve como su madre y busca tu atención y cuidado de manera insistente. Similar al comportamiento de los cachorros hacia su madre, tu perro puede mostrar una necesidad constante de satisfacer sus necesidades y obtener respuesta. Este comportamiento puede manifestarse de varias formas. Por ejemplo, tu perro puede seguirte por la casa tratando de llamar tu atención y ser muy insistente y utilizando ladridos, gemidos o movimientos llamativos para atraerte. Además, tu perro puede mostrar comportamientos demandantes cuando necesita algo como comida, agua, paseos o jugar. Puede acercarse a ti y tratar de obtener tu atención de forma insistente, buscando satisfacer sus necesidades de manera inmediata. Es importante establecer una comunicación clara y consistente con tu perro para satisfacer sus necesidades de manera adecuada. Establecer una rutina diaria que incluya momentos para alimentarlo, pasearlo y jugar juntos puede ayudar a que tu perro se sienta seguro y satisfecho. ¿Y tú qué opinas? Acá te dejo dos videos, uno de ellos es si tu perro realmente sabe su nombre y el otro si saben los perros y gatos que somos humanos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.